Muchísimas gracias por estar aquí. Señores, vamos a hacer un breve resumen de las noticias que están sucediendo eh, en la actualidad. Eh, cómo el Alfa podría, señores, ir a la cárcel porque este decidió violar la ley aquí en la ciudad de Nueva York conjuntamente con un grupo de otros compatriotas. Y también vamos a estar hablando, señores, del deceso de la escolta de Luis Abinader y cómo yo digo de manera personal que... Chu y su grupo y el jefe de la policía tienen su cuota de responsabilidad en esto y que ellos viven como en estado de negación y quieren, como he dicho en otros videos, aparentar como que República todo, Dominicana todo está bien, todo está ok. Así que vamos inmediatamente con las informaciones. Y miren, a mí me llamó bastante la atención, lo publiqué en mis diferentes redes sociales, las declaraciones de Dio Astacio, en donde él dijo, entre otras cosas, lo siguiente. Vamos a reaccionar. Dentro de los índices de, de, de países seguros de Latinoamérica República Dominicana nunca pasa del tercer lugar quizás no ha bajado al, al cuarto nunca somos de los tres países más seguros de Latinoamérica completa miren yo creo que una de las razones por las que se le ha perdido la esperanza a los políticos y más tipos como ese como Diastasio que yo a mí no me cae mal nadie, yo no odio a nadie, pero hay una persona que verdaderamente yo detesto, que rechazo de manera natural. Y es la gente que yo la creo peor que los políticos corruptos y son las personas que hacen dinero con la religión. Ese señor es supuestamente pastor Diastasio, que está aspirando a la alcaldía por Santo Domingo Este. Y miren las habladorizas, la, la mentiraza que dice ese señor. Él quiere decirle al pueblo dominicano. A nosotros que los índices en República Dominicana de delincuencia son entre los más bajitos de Latinoamérica, es una franca mentira y debemos recordarle a ustedes que ese señor es pastor de una iglesia, que hay gente que lo sigue como pastor, ese mentiroso, porque para muestre un ejemplo quiere ver lo alto que ha llegado la delincuencia en República Dominicana, en donde a los delincuentes no le importa quién tú seas, te matan, te quitan, te eliminan. Vamos a ver lo que pasó con un escolta del presidente. Un escolta no del presidente de la Junta de Vecinos, no de un tío tuyo que tiene para el peso, del presidente de la República. Vamos a ver. Sí, parece que fue aquí que él terminó de, de caer cuando le dieron los impactos de bala. Fue aquí que recibió... El impacto de bala en esta área fue que fue despojado de su arma de reglamento. Él venía saliendo de su servicio y ya caminó a su casa. Y aquí en esta parte fue que ocurrió el hecho. es la carretera Duarte 2. En esta calle le dicen La Gallera. Robert Espinosa, señores. Ladrones le quitaron la vida. En un atraco, un miembro del Consejo o el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, Cusep, CUSEP, es el nombre. Robert Espinal Martínez, estudiante de Psicología y primer teniente de la Fuerza Aérea Dominicana, fue eliminado y despojado de su arma de reglamento y su celular anoche en la calle Gallera, casi esquina carretera Duarte 2, San Isidro, Santo Domingo Este. Dejó en la oferta a sus hijos. Y miren, señores. Al mismo tiempo, tenemos a Chu diciendo, como dije en videos anteriores, que básicamente la delincuencia es una percepción. Si usted me sigue en Twitter y está en mi grupo tanto de Telegram como de WhatsApp, abajo está la descripción, están los links en la descripción, no hay un día en que yo no publique un hecho sangriento en donde una persona de manera violenta pierda la vida. Fruto del enfrentamiento que están teniendo los delincuentes. Fruto del enfrentamiento... Que están teniendo por las bandas por puntos de drogas. Y lo que a mí me llama la atención es lo siguiente. Tú dices, John Levy, ¿y cómo tú puedes involucrar a la policía en esto? Vamos a poner un ejemplo sencillo. Señores, estos delincuentes están armados con armas nuevas. ¿Qué Tauro, qué Glock, qué metralladora qué Copeta 12? Armas absolutamente nuevas, señores. Usted sabe lo que cuesta en República Dominicana tener un arma nueva y en reglamento. Costosísimo. Entonces, uno no se explica cómo es que estos delincuentes tienen acceso a estas armas y nuevas. Tiene que haber una relación con la policía, señores. Y le voy a hacer otra pregunta. El bulto y la bulla que se hizo con la de la reforma policial. ¿Qué pasó con la reforma policial? No se ha vuelto a hablar nada de eso. Y es que lamentablemente el gobierno del PRM ha fallado en todos los capítulos de la vida nacional y de la política. Nos ha fallado. Y ellos aspiran a reelegirse. Es lo peor. A mí me gustaría, para pasar al siguiente comentario, a mí me gustaría que el presidente salga y le diga a los dominicanos cómo él pretende reelegirse cuatro años más. Cuando todos los temas de la vida nacional se le ha ido de las manos y principalmente este, el de la seguridad. Por eso es que muchos dominicanos hemos decidido exiliarnos, autoexiliarnos de República Dominicana por la inseguridad. Por la inseguridad. Porque tú me dirás, yo, Laibi, en los otros países no pasan. Pasan. Pasan crímenes. Pasan delitos. Yo le voy a poner un ejemplo para pasar a la segunda noticia. El Alfa. No sé si grabando un video, no sé si si por hobby, porque él le gusta hacer esos circuitos. Ustedes saben los famosos circuitos que se hacen en República Dominicana a cualquier hora y en cualquier momento y no pasa nada. Miren lo que pasó con el alfa y uno de los dos circuitos aquí en la ciudad de Nueva York, en Manhattan. Vamos a chequear. Noticias porque el reggaetonero dominicano conocido como el Alfa aparece en unos videos junto a decenas de motociclistas y automovilistas a toda velocidad que han causado el caos en el Alto Manhattan. Una situación que llevó a la policía a movilizarse no solamente por tierra, sino también por aire. Y eso era boceándole la mala palabra a la gente, ¿no? ellos montando, calibrando los motores y boceándole muchísima mala palabra a la gente que va en el camino, porque esa es otra que también ellos andan calibrando y también hay que abrirle paso. El problema de las motocicletas ilegales sin registro es un inconveniente que la ciudad ha abordado efectuando arrestos y decomisando y destruyendo esos vehículos. En esta ocasión figura como uno de sus personajes el exponente urbano dominicano El Alfa, quien se observa repartiendo dinero en plena vía. La situación requirió movilizar decenas de agentes, patrullas, vehículos encubiertos y hasta el helicóptero del NYPD. El video muestra claramente que cuando el Alfa intentó irse de la escena, un policía lo atrapa. Señores. Usted sabe la cantidad de personas. Vamos a estar poniendo imágenes aquí, porque ya es se está volviendo un hábito. Carreras ilegales en las calles, parando el tránsito para echar carreras. Recientemente ahora, eh, ahora el domingo, en el día de las madres, un lío que hubo en un parque, escenificado por dominicanos, es una vergüenza, es una pena que tantos dominicanos salgan de República Dominicana a buscar una mejor vida y hayan unos dominicanos esforzándose de manera increíble para hacernos quedar mal a todos los dominicanos de bien, que no tenemos que ver nada con esa vaina. No tenemos que ver con eso para nada. Usted sabe cuánta persona anda buscando una posibilidad en República Dominicana de salir del país para llegar aquí a hacer una mejor vida y se encuentra con un grupo de dominicanos que sí tiene la posibilidad, haciendo este desorden, al alfa le podría salir caro eso. Las informaciones que tengo... Es que se le va a pegar un fao feo al Alfa con eso. Él podría enfrentar cargos porque la justicia de los Estados Unidos no tiene que ver con eso de que tú seas una figura pública. Te meten en tu cárcel y te ponen, tu, te ponen tu, tus sanciones. No en el caso de República Dominicana, que estos mismos circuitos se efectúan. Ah, ¿por qué DJ Adonis? ¿Por qué el Alfa? No, eso se queda así. Hasta el corta le ponen de la policía. Ya él cayó preso, ya lo detuvieron. Es cierto que va a ser una infracción en principio, pero yo le apuesto a usted y que, y que puede que ahí mismo lo hayan dejado ir. Luego le llegará una citación a su casa, porque eso es y conduct, eso es disturbio en la vía pública, conducta inapropiada. A él le puede llegar una situación y puede, puede caer en problemas por esto, porque hay que ver cuáles son las personas que lo acompañaban ahí a esto. Y ustedes saben que esto está lleno de, de, de gente que está metido en ganga aquí. Lo pueden asociar a eso. Eso es sumamente delicado. Pero eso en el caso de los Estados Unidos, para ser el símbolo República Dominicana, en República Dominicana tú haces lo que te da la gana. Y nadie hace nada. Y eso es lo que pasa con la delincuencia. Y a uno le costaría preguntar: ¿qué es lo que vamos a hacer los dominicanos? Primero debemos exigir a los dominicanos que han decidido emigrar para acá, que tengan una mejor conducta para que no manchen el nombre de todos nosotros los dominicanos. Y en primer lugar, las autoridades dominicanas se han declarado incompetentes, digo yo, porque no han sabido, no han sabido cómo contrarrestar a la delincuencia. El país está inundado. El hombre serio, el hombre de trabajo, el hombre que se forma, el hombre que va a llevar a sus hijos a la escuela, ahora no tiene la posibilidad de vivir una vida digna. Porque a la, a la policía, a los políticos, le dio la gana de dejarle... El país a los delincuentes y nosotros que nos jodamos, que el diablo nos lleve. Pero te voy a leer a ti en comentarios: ¿qué opinas tú si realmente al gobierno se le ha ido a la mano en todas las materias, pero principalmente en materia de seguridad ciudadana? Y que si tú piensas que es una vergüenza lo que están haciendo muchos o algunos dominicanos aquí en los Estados Unidos que tienen un desorden constante en la vía pública. Por ejemplo, el caso es significado del Alfa y qué tú crees. ¿Cuáles tú crees que serían las consecuencias que podría pagar el Alfa por esta conducta inapropiada aquí en la ciudad de Nueva York? Te lo en comentarios. Muchísimas gracias por llegar al final de este video. Mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Recuerda suscribirte a mi canal para compartir y ayudar a que esta comunidad crezca. También si te quieres anunciar con nosotros, tenemos una oferta especial, la estamos poniendo en pantalla, eh, solamente por un módico precio, podía salir en todos nuestros medios. Te vamos a dejar el, el link en la descripción para que me escriban o me envíen un email para darte los precios de las ofertas que tenemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Un abrazo grande y hasta pronto.